Estamos con Marco Antonio Cabrera Cruzado, más conocido como Mario Broncano. Mario, nosotros hemos conversado contigo y en redes sociales están indicando que tú no eres el verdadero Mario Broncano. Bueno, ¿qué le dirías? Yo le voy a explicar al pueblo y al pueblo de Iquitos. Mario Broncano es un viejo anciano de los años 60 y 70, que nos hemos quedado con su chapa de él. Tanto el Mario Broncano de Lima como Mario Broncano que soy yo y el que está en Arequipa. La gente está equivocada. El verdadero Mario Broncano es un chinchano de los años 60 y 70, que no hemos quedado con su chapa de Mario Broncano. No somos los Mario Broncanos originales, ni yo, ni él, ni el que está en Arequipa. A nosotros nos pusieron, a mí me pusieron Mario Broncano porque yo en la calle paraba peleándome hasta con la policía. Me peleaba con todo el mundo, ¿no? Y aparte que me tiré a la droga, al vicio, a la delincuencia, al sicariato. No, joven, muchacho. Pero yo a los 14, 15 años fui campeón de guante de oro, fui campeón departamental y fui campeón nacional. Eso sí es real. Pero me quedé con la chapa de Mario Broncano Pucalpino. ¿Por qué? Porque en Pucallpa he vivido 9 años y sido instructor 9 años de la policía, de Serenago, de los colegios, hasta del gobierno regional que fui contratado. También últimamente por Pancho Peso. ¿Ya? Entonces la gente está equivocada. Pero si quieren averiguarlo, pueden venir acá, a Metrimac. Acá estoy justamente haciendo un ring. Y el que quiere probarse, el que quiere entrenar conmigo y quiere medirse, lo estoy esperando yo acá, ¿no? Claro, esa es, digamos, la salvedad. Ahora, tú también nos decías que físicamente se parecen al Mario Broncano de Lima, por el tema de la vista también. Exacto, nos parecemos, yo con él somos como hermanos, porque si ustedes me ven con él, van a pensar que somos gemelos. Pero somos los dos Mario Broncano del Perú. Además, lo conoce porque él es más mayor que mí. Yo tengo 55, él debe tener 58, por lo menos, ya Mario Broncano. ¿Y tú has tenido contacto con él? ¿En algún momento se han juntado? Sí, en Magdalena andábamos juntos también en el Cuchifley andábamos juntos en Magdalena, en la Huaca. Parábamos juntos en esos tiempos en Magdalena, San Miguel, en La Perla, Avenida La Paz. Todas esas zonas yo he caminado con él. Con él ya no me veo hace más de 15 años. Listo. Mario Broncano, te vamos a decir, porque eres Marco Antonio, ¿sí? Yeah. Entonces, la convocatoria sigue estando pendiente. Acá en el complejo deportivo Netrimac tienen que venir a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y de 3 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde. También se puede hacer una poquita de demostración para que el pueblo también me vea de repente. Así es, ¿no? Mario, cuéntame, ¿ya cuántos inscritos tienes todavía? ¿Hay expectativa? ¿No has tenido de repente nada? Bueno, yo ahorita ya estoy teniendo una acogida de unos jovencitos ya, que tengo algo de 16 jóvenes, entre niños, señoritas y jóvenes. Qué ya bueno. Están viniendo a entrenar, inclusive ya se está construyendo el ring, ya sí. Un ring de boxeo, pues, estamos haciendo ya para nuestros entrenamientos. ¿Estás acondicionándote? Estoy acondicionándome ya porque realmente acá en Iquitos no hay un ring para que la gente pueda entrenarse, ¿no? A ver, si usted gusta. A ver. Mario, va a ser él una demostración de las artes que él conoce del boxeo y para que también los que están interesados puedan venir hasta este lugar acá en Punchana, es a un costado de Mazusa, en el complejo deportivo Netrimac. Él le ha indicado los horarios y ahí está demostrando los conocimientos que va a impartir a los jóvenes, niños y niñas que quieran aprender a boxear también como conocimiento de defensa personal también, ¿no es cierto? Sí. Últimamente estoy enseñando para la defensa personal, tanto para los niños como para los mayores. Listo. Acá los espero. Listo. En Matrimac. Listo, que viva el deporte.